En Víctor, un jove de 32 anys a l'atur, és el protagonista d'aquesta novel·la gràfica en la que ens va explicant allò que li passa en una mena de dietari terapèutic per tractar la seva depressió. Miguel, este personaje es aquello que la sociedad quiere que sea un emprendedor, aunque, como ya anuncias en el título, en lo que le ha convertido es en un emperdedor. Uh -huh. ¿Qué aspectos del sistema señalas para explicar esta paradoja tan real? Eh, bueno, digamos que hago un repaso a bastantes. Lo suelo hacer en mis, en mis trabajos anteriores y en este también, pues desde los medios de comunicación, la manera como las instituciones nos reprimen, la policía, bueno, el, el, un poco el, la, los mitos estos de, de, del, del triunfador, etcétera, ¿no? como que vienen de Estados Unidos y que son un poco los que han creado esta figura un poco eh, inexistente y fantástica del emprendedor. ¿no? Eh, bueno, pues el este protagonista y un poco la sociedad entera estamos abocados en el mundo real no en el de la fantasía de nuestros dirigentes a ser todos emperdedores no a través de su diario vemos cómo víctor sufre alucinaciones tiene sueños perturbadores pero el trasfondo de todas estas experiencias al final acaba teniendo más sentido muchas veces que la propia realidad cómo has querido jugar con esta dualidad bueno, eh, por un lado es interesante plantearse hasta qué punto los, los conceptos que tenemos de salud mental son profundamente ideológicos y manipulados y por otra parte también eh, creo que es importante, y esto lo ha sido en cualquier época, darse cuenta de que en cada momento histórico lo que se considera como normalidad no deja de ser una, un, una construcción eh, de, en base a unos mitos, a unos relatos, etcétera, y por tanto eh, no son eh, inamovibles, digamos, son, son, son construcciones que por tanto se pueden cambiar. ¿no? En, en el caso de la construcción que conforma el relato dominante actual, que es un poco la locura, pues bueno. Eh, eh, como vivimos en una especie de sistema esquizofrénico y autodestructivo pues nuestro personaje a través de su relato personal su imaginación su fantasía eh, acaba generando otros relatos paralelos que le hacen sentir le reconfortan y a la vez le hacen entender la falsedad de ese gran relato ¿no? Esta es tu primera novela gráfica, pero el análisis de la realidad es algo que hace mucho tiempo, que haces en formato de ilustración, de viñeta, en diferentes medios de comunicación. ¿Qué aspectos crees que permite realzar específicamente este género, este lenguaje? Bueno, el cómic tiene... Eh, por un lado tiene una cosa como autor que es muy interesante, que es que te da una libertad creativa muy potente y, digamos, que, eh, que puedes realizarlo sin depender de industrias ni de elementos externos es decir que basta con tener paciencia y sentarte en la mesa mucho rato y puedes contar lo que te dé la gana no eh, luego por otra parte veo que eh, las generaciones bueno a partir de la mía que yo ya tengo 40 años pero sobre todo las más jóvenes estamos tan audiovisualizados no eh, o sea lo visual es tan importante que eh, y casi hay una. ha habido una merma de la capacidad de lectura de la literatura convencional, del, del texto corrido, ¿no? Entonces, digamos que el cómic ahora está un poco ha pasado a ser una especie del el primo o el hermano menor de la literatura, pero, pero por lo menos en este momento parece que le come terreno y es quizá porque conecta con ese lado muy visual de las generaciones más jóvenes. ¿no? Miguel, tú también tienes una faceta como músico, eres integrante del grupo Las Buenas Noches, una banda que bebe de la música tradicional ¿cómo, y popular, ¿cómo la reinterpretáis? Bueno, de manera muy intuitiva, nosotros somos muy eh, amantes de todo tipo de música, cada uno de los miembros somos cinco amigos, pues cada uno tiene sus preferencias, que yo creo que abarcan la horquilla de casi todos los gustos musicales, y luego dentro de eso, pues tenemos una predilección por la música de raíz popular. Quizá porque, como en la actualidad vivimos una crisis cultural tan bestia que hace que, que sintamos un profundo desarraigo, bueno, pues es quizá una búsqueda justamente de cosas auténticas, verdaderas, que a, a menudo te remiten a, a la música popular. Y en nuestro caso, pues lo hacemos incorporando instrumentos folclóricos de muchos lugares del mundo y mm, usando esa sonoridad para generar algo nuevo. ¿no? Y en todos estos proyectos y en especial con una novela gráfica como esta, ¿qué dirías que es aquello que quieres despertar o generar en el lector? Bueno, en el caso de la música, probablemente es placer, ¿no? Y, y eso es lo bonito de la música, que la comunicación es muy directa y casi a nivel epitelial, ¿no? O sea, de, de piel, ¿no? Eh, en mi trabajo como dibujante, sí que hay una idea, por un lado, de. De, de que el lector pase un buen rato a través del humor, a través de la historia, etc. Pero por otro lado, sí hay un, un intento muy claro de, por un lado, explicarme la realidad y el mundo en el que vivimos a mí mismo. Ese es el primer paso. Y luego, eh, pues ver si eso también le puede ser útil al lector. ¿no? Miguel, pues muchísimas gracias por este retrato del momento actual. Lo que me está pasando: diarios de un joven en perdedor. Una auténtica radiografía de la sociedad tan que vivimos en formato de novela gráfica.